¿Sí o no? Siempre quieres conocer por qué, cómo le hacen el truco, por qué desaparecieron a la gente. Está Copperfield, que es impresionante. Y Toño nos preparó una nota sobre magia, así que vamos a verla. Hola, bienvenidos al maravilloso mundo de la magia. La historia de la magia, bueno, data desde antigüedades, cientos y cientos de años, bajo los magos de Thorston, Keller, Houdini. Los verdaderos magos llevan la ilusión hasta nuestros ojos, pero el lograr esto no es nada fácil. Normalmente los magos, pues, practicamos horas y horas para poder llevarles hasta allá, que ustedes puedan ver algo de magia, de misterio. Seguramente alguna vez has intentado descubrir cómo los magos hacen algunas ilusiones, y por más que le buscas, no encuentras explicación. Lo que los ojos ven a veces es una distracción, una mera distracción. Realmente, la mano siempre es más rápida que la vista. Pero hoy en día, ¿cuál sería una de las ventajas más grandes que tiene un mago? Ahora la tecnología nos da la ventaja al 100% de poder hacer lo que nosotros queramos. Transportarnos, levitar, suspender, atravesar, lo que sea, pues. Pues sí, ya vimos algunas de las cosas que son posibles hacer con la magia, pero entonces, ¿qué? ¿Ilusión o realidad? Es ilusión y la realidad la hacen ustedes. Pero aquel que tiene la última palabra es el mago. Gracias. No pierdan la ilusión, por favor. Ustedes son los que hacen que nosotros hagamos la magia. Gracias. Desde cero, Antonio Cervantes. Abracadabra.